Señoras y señores, la Universidad Siglo XXI les da la bienvenida a la ceremonia de entrega de diplomas y acto de graduación 2020 de esta Casa de Altos Estudios. Este año, con un formato totalmente virtual, debido al contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero, alrededor de 5.200 graduados y graduadas recibirán su título universitario luego de haber transitado un camino de formación que los consagra como ciudadanos comprometidos y líderes emprendedores, profesionales capaces de llevar su bagaje, valores y liderazgo a la consolidación de una sociedad cada vez más democrática, solidaria, ética y productiva. Somos conscientes de que estamos viviendo un momento histórico inédito que nos impone nuevos desafíos y nos muestra que a pesar del distanciamiento físico, estamos unidos y conectados con ustedes, graduadas y graduados de toda la Argentina. En esta ceremonia recibirán sus diplomas los graduados y graduadas de la promoción 2020 de la carrera de licenciatura en educación. Les brindamos un fuerte aplauso virtual a todos ustedes. Los invitamos a compartir este momento desde cada uno de sus hogares, desde todos los rincones de la Argentina, subiendo sus fotos a las redes sociales y arrobando las redes sociales de la universidad. En Instagram, arroba la siglo XXI. En Facebook, Universidad Siglo XXI. Y en Twitter, arroba la siglo XXI. Además, pueden compartir sus historias en Instagram con los filtros que están disponibles en nuestra cuenta, arroba la siglo XXI. Agradecemos a las autoridades de la Universidad Siglo XXI que nos acompañan virtualmente en este acto de gran relevancia. Rectora Magíster María Belén Mendé. Presidente y fundador, licenciado Juan Carlos Rabat. Secretaria General de Academia y Desarrollo, Magíster Laura Rosso. Vicerrector Académico, Magíster Pablo Rivarola. Decana de Ciencia de la Administración y el Management, Magíster Verónica Oloco. Decana de Ciencias Aplicadas, Magíster Soledad Pérez de los Santos. Decana de Ciencias del Derecho, abogada María Eugenia Cantarero. Decana de Ciencias Humanas y Sociales, licenciada Eugenia Scocco. Abogada Paula Aladio, secretaria de posgrado y educación continua. A los secretarios, vicerrectores, directores y autoridades de la universidad, al cuerpo académico de directores de carreras y docentes, y a toda la comunidad Siglo XXI que hoy nos acompaña en esta transmisión especial. Destacamos especialmente a la directora de la carrera de la licenciatura en educación que nos acompaña en esta transmisión de acto, licenciada Eugenia Scocco. Para dar inicio formal a este acto, los y las invitamos a ponerse de pie desde sus casas para entonar las estrofas del himno nacional argentino con una versión especialmente creada en el campus de la universidad para esta ceremonia.
La Universidad Siglo XXI comenzó hace 25 años con un sueño, un campus, la educación mediada por tecnologías, la mirada de un mundo global, la evolución permanente y la innovación, buscando democratizar la educación superior en la Argentina. Hoy somos la universidad privada más elegida de nuestro país, con más de 65.000 estudiantes, más de 43.000 egresados y egresadas, con presencia en todas las provincias y localidades de la Argentina, a través de nuestros más de 350 centros de aprendizaje universitario, con una nutrida propuesta académica de pregrado, grado, posgrado y formación continua, tanto en modalidad presencial como en modalidad mediada por tecnologías. Hoy, en su acto de graduación, queremos invitarlos e invitarlas a que abracen sus propios sueños, con la convicción de que estos son el impulso para cambiar la realidad. Ustedes llevan el espíritu de un líder siglo XXI, capaz de emprender, innovar y liderar, profesionales íntegros y líderes responsables y apasionados que se animan a cambiar el mundo. En este marco, queremos compartir con ustedes un mensaje en manos de distintos miembros de nuestra comunidad sobre el significado de ser profesionales siglo XXI en el marco de los 25 años de la universidad. Lo vemos. Hace 25 años se fundó Universidad Siglo XXI con la visión de democratizar la educación superior, desafiando paradigmas para llegar a cada rincón de nuestro país. Basándonos siempre en los valores que nos constituyen como una universidad laica, democrática y trascendente. Entonces, Siglo XXI nace fundamentalmente con el objetivo de formar profesionales para desarrollar empresas más competitivas y crear más empleos y más trabajo en la comunidad donde nos desarrollamos originalmente, que era en Córdoba. Nos interesaba más que formar profesionales y empleados, nos interesaba formar profesionales y egresados que fueran capaces de crear empleo, no de ser empleados. Y esto, bueno, lo estamos logrando y eso después de 25 años es una gran satisfacción. Somos la universidad privada más elegida de la Argentina. Somos referentes en educación mediada por tecnologías, lo que hoy más que nunca nos permite potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje sin importar el lugar donde te encuentres. Para saber uno se tiene que equivocar. Bueno, haber llegado a todo el país yo creo que es una cruzada titánica. Es resultado de un visionario que es Juan Carlos. En la Universidad Siglo XXI se convirtieron en profesionales protagonistas, involucrados con sus contextos, capaces de emprender, encontrando nuevos y vigentes pensamientos que les ayude a comprender la esencia del ser humano, sus circunstancias y desafíos. El potencial que encontré en la Siglo fue el de una currícula totalmente integral, que me daba la posibilidad de pensar en un ámbito de actuación profesional amplio, de múltiples posibilidades, y la elegí porque tenía un claro énfasis en el desarrollo de líderes y de líderes responsables con conciencia social. En la Siglo conocí el significado de emprender y opté por este camino para ejercer mi profesión. Eso fue sin dudas gracias a su innovador plan de estudios. Durante mis prácticas profesionales me topé con un problema que afectaba a toda una industria, el cual elegí luego como un proyecto de tesis. Al graduarme, la universidad presenta un programa de incubación llamado Impulso 21, donde aplico con mi proyecto y tengo la suerte de ser seleccionado. Esto fue clave, ya que permitió convertir mi idea en un emprendimiento. En Universidad Siglo XXI se formaron con una mirada global y con sentido social, seguros para innovar y crear soluciones. El año pasado participé en la misión internacional España, Portugal y Marruecos, donde conocí un grupo maravilloso de personas provenientes de todas partes de la Argentina. La importancia de una universidad presente en todo el país. La formación en relaciones internacionales creo que brinda esa posibilidad de conocer otras culturas, de conocer otras formas de pensar, otras maneras de estudiar el mundo y poder ser amplios y abiertos, trabajando y continuando mi vida con los valores que pude incorporar en la CIL. En Universidad Siglo XXI encontraron el permanente compromiso de promover una mirada inclusiva y respetuosa de la perspectiva de género y la diversidad sexual y toda clase de diferencias. Me ha enseñado muchísimas cosas, ha potenciado virtudes que ya tenía y me ha ayudado a adquirir nuevas.
La universidad me enseñó lo que es la unión, el trabajo en equipo, entender a la diversidad como una fortaleza, entendiendo que ser respetuoso es incluirnos, aceptarnos, trabajar juntos. En Universidad Siglo XXI estamos presentes en todo el país porque creemos en un modelo cercano a nuestros estudiantes que comprenda las realidades de cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas de cada región del país. Bueno, yo venía de un zigzagueo vocacional importante y por aquel entonces, cuando definí qué es lo que quería estudiar, la única institución que tenía para ofrecerme la carrera era la Siglo. Pero creo que seguí eligiéndola con el correr de los años porque de algún modo entendí que acompañaba mi búsqueda personal. Me permitía acceder a herramientas y a conceptos que en mi cabeza la definían como un proyecto punta de lanza en materia educativa. Es positivo que vivimos en un mundo de constante cambio y que tenemos que sumarnos a él y que la condición humana de creatividad, de inteligencia, de desarrollo, hay que ponerlo al servicio de otros. Nosotros tenemos un modelo innovador, pero ese modelo innovador le da la oportunidad a mucha gente que quedaba fuera de un sistema tradicional de estudiar, de progresar, de ser profesional, de tener condiciones diferentes en su casa, en su familia. Y nuestro legado es un legado de innovación con conciencia social. Siglo XXI es una organización tan humanista que en el centro de sus, digamos, preocupaciones está que el alumno se forme como una persona integral de bien para la sociedad. Jóvenes que sueñan con un mundo mejor. Y eso es lo que tratamos de motivarlos acá adentro, decir, che, no te estás formando solamente para vos tener una buena vida. Tu buena vida va a ser mejor si es buena vida para todos, ¿cierto? Y ese concepto no es un concepto menor, porque acá se forma clase dirigente. O sea, todos los que estudian acá van a terminar siendo actores y protagonistas en la sociedad. Hace 25 años que la universidad deja huellas en sus más de 43.000 egresados y egresadas, con quienes seguimos conectados. Como egresado y egresada de esta casa de estudios, queremos recibirte desde el Centro de Egresados y Empleabilidad para seguir construyendo junto a la academia y el entorno social y productivo un mundo mejor. El diferencial que tenemos los egresados del Siglo XXI, puedo decirte que es que somos parte de una gran comunidad, tenemos una red de contactos muy amplios, estamos en todo nuestro país y también en otros países del mundo, y eso nos hace una comunidad muy poderosa. Como egresado quería comentarles que me llevo un montón de herramientas y buenas prácticas que hacen mucho más ameno y mucho más fácil el día a día y mi desarrollo profesional. También compartirles que elegí la Siglo XXI por la orientación empresarial que tienen, y hoy ya del otro lado de las aulas, siendo egresado, siento muchísimo orgullo de pertenecer. Es nuestro propósito como universidad potenciar el liderazgo de las personas para construir un mundo mejor, evolucionando la educación. Por eso, junto a ustedes, seguiremos aprendiendo y compartiendo nuestras perspectivas del mundo, promoviendo el desarrollo de líderes e impulsándolos a que encuentren sus propósitos individuales para transformar el mundo, inspirados en los valores del Siglo XXI. Son egresados y egresadas innovadores, líderes y comprometidos con la sociedad. Son egresadas y egresados Siglo XXI. Es para la universidad un honor contar en sus actos de graduación con un orador huésped. Se trata de un invitado especial, una persona con prestigio social, trayectoria académica y alto reconocimiento profesional. Somos una universidad que cree en el liderazgo con conciencia social y hace de él un valor y un modo de ejercer la profesión. Por ello, en esta oportunidad nos honra la participación como oradora huésped de la señora María Eugenia Estensoro, periodista, política y emprendedora social. Fue senadora nacional y diputada por la Ciudad de Buenos Aires, autora del libro Argentina Innovadora. Le damos la palabra para compartir un mensaje de inspiración con todos ustedes. Hoy se gradúan, hoy reciben su título universitario. ¡Cuántas emociones! Bueno, felicitaciones. Y quiero agradecer a la Universidad Siglo XXI por invitarme a compartir unas reflexiones con ustedes.
La ceremonia de graduación habitualmente no es el momento que más recordamos de nuestra carrera universitaria. Generalmente recordamos esas cosas que aprendimos y que nos van sirviendo a través de nuestra carrera profesional, de nuestra vida. Recordamos algunos profesores y esas materias o trabajos que hicimos y que marcaron nuestro camino. Pero seguramente lo que más recordamos son esas amigas o amigos entrañables que hacemos en esta etapa de la vida y que muchas veces nos acompañan para siempre. Yo no recuerdo quién dio el discurso en mi graduación. Cuando me recibí de periodista, hace 37 años, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. La ceremonia fue al aire libre, en esos jardines lindísimos. Estaban mis padres, que siempre me alentaron. Y lo que sí recuerdo fueron esos sentimientos encontrados. La tristeza de despedirme de mis amigos y de los años de estudiante, que son tan lindos. Y la alegría, la expectativa de volver a la Argentina. Era el año 1983. Terminaba la dictadura y comenzaba la democracia. Tuve la suerte que la revista Time, que era la más importante en esa época, me contrató como reportera raza para cubrir las elecciones presidenciales en las que ganó Raúl Alfonsín. Hoy me doy cuenta que toda mi vida he trabajado para fortalecer nuestra democracia. Y sigo soñando con una Argentina próspera, justa, equitativa, sin pobreza, sin violencia, con futuro, con oportunidades. Eso es lo que más les deseo hoy, el día de su graduación. Pero volviendo a este momento, yo estoy seguro que ustedes sí se van a acordar de esta ceremonia y que además le van a contar a sus hijos y a sus nietos que fueron la primera camada universitaria, la primera generación que se recibió a través de una pantalla. Seguramente les van a contar que ustedes se recibieron en plena pandemia, en el año 2020, cuando todo empezó a cambiar. De pronto la realidad física que podíamos tocar y la naturaleza se empezó a fusionar con la realidad tecnológica y la realidad virtual. Es como si nos hubiéramos metido en las pantallas y todo empezó a cambiar. Que nos parezca lo más normal recibirse o graduarse a través de una pantalla, eso hace un año, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién sabía hace un año lo que era un Zoom? Esta pandemia lo que ha hecho es que nos hizo tomar conciencia de que la humanidad está atravesando una enorme revolución científica y tecnológica que está sacudiendo los cimientos de nuestras vidas, de la sociedad, de la democracia, de la economía, del trabajo. Es difícil saber cómo va a ser el futuro. No sabemos cómo va a ser el año que viene. Muchos dicen que estamos no en un cambio tecnológico, que estamos en un cambio de civilización. Es la cuarta revolución industrial, pero también puede que sea una mutación de la especie humana. Los científicos dicen que en poco tiempo, en pocos años, los bebés se van a diseñar en clínicas genéticas y que los robots se van a parecer cada vez más a los humanos y que vamos a establecer vínculos afectivos con ellos. ¡Wow! Es un poco desconcertante, ¿no? Bueno, por eso tanta angustia, polarización, problemas. Lamento decirles que cada generación tiene sus desafíos. Hace un siglo eran las guerras mundiales, después la Guerra Fría y el temor a un cataclismo nuclear. A mí me tocó la dictadura, pero también la democratización. Ustedes son los protagonistas de esta transición, de este antes y después entre dos mundos. Y seguramente ustedes en la Universidad Siglo XXI han recibido las herramientas y para vivir en este mundo que va a ser mucho más tecnológico y virtual. Eligieron bien la universidad. Lo que sí, yo les voy a dar un consejo de algo que aprendí
hace unos años, ni en la universidad ni en el colegio se enseña. Y es que para atravesar los momentos más desafiantes de nuestra vida, sean por buenos o por complicados, lo mejor es cada día, cuando nos despertamos, antes de conectarse al celular o algún dispositivo, conéctense con ustedes mismos, con ustedes mismas, con su corazón, con su mente, con su alma. Hagan silencio. Es ahí adentro donde van a encontrar la mayor fortaleza, las herramientas más poderosas para hacer que su vida tenga propósito, para hacer que su vida se parezca a lo que ustedes quieren. Pero para eso tienen que hacer ese silencio y dialogar todos los días, algunos minutos con ustedes mismos. A la mañana y también hace mucho bien a la noche. Lo de afuera, los robots, las máquinas, las computadoras, todo eso son como decorados, distintos en cada época. Pero el desafío y lo que ustedes, la aventura que comienzan hoy, es ese camino que los va a llevar hacia ustedes mismos, hacia el centro de ustedes mismos. Y ahí no tienen nada que temer, todo por ganar. Y llegamos a uno de los momentos más importantes de esta ceremonia, el juramento. Destacamos que quienes prestarán juramento lo realizarán en pleno conocimiento de sus facultades y para el resto de su vida profesional. A continuación, la rectora de la universidad mencionará tres juramentos diferentes y ustedes deberán optar por uno de ellos. En primer lugar, podrán jurar por Dios, la patria y el honor. En segundo lugar, por la patria y el honor. Y en tercer lugar, por el honor. Les pedimos que realicen el juramento cada uno desde sus casas de manera consciente. Invitamos a todos a encender sus cámaras y a ponerse de pie. Luego de escuchar la fórmula que hayan elegido, deben decir sí, juro. En pantalla aparecerá un icono con un birrete y un parlante que les va a indicar cuándo es su momento de jurar. Invitamos a la rectora de la Universidad Siglo XXI, Magíster María Belén Mendé, a efectuar el juramento de nuestros graduados y graduadas y seguidamente a brindarnos unas palabras. Señora rectora, adelante por favor. Primera fórmula, por Dios, la patria y el honor. Juran por Dios, la patria y el honor, desempeñar con idoneidad y en un todo de acuerdo con lo prescripto por la ética profesional, las tareas y actividades para las cuales han sido formados. Sí, juro. Si así no lo hicieran, Dios, la patria y su conciencia se lo demanden. Segunda fórmula, por la patria y el honor. Juran por la patria y el honor, desempeñar con idoneidad y en un todo de acuerdo con lo prescripto por la ética profesional, las tareas y actividades para las cuales han sido formados. Sí, juro. Si así no lo hicieran, que la patria y su conciencia se lo demande. Tercera fórmula, por el honor. Juran por el honor, desempeñar con idoneidad y en un todo de acuerdo con lo prescripto por la ética profesional, las tareas y actividades para las cuales han sido formados. Sí, juro. Si así no lo hicieren, que su conciencia se los demande. Ahora sí, los invitamos a tomar asiento en sus casas y convocamos a la rectora a pronunciar unas palabras en el marco de esta ceremonia. Estimadas autoridades de nuestra universidad, vicerrectores, secretarios, directores de carrera, profesores, señoras y señores, qué alegría saludarlos. Saludo con afecto y reconocimiento especial a nuestra oradora huésped del año 2020, María Eugenia Estensoro, periodista y política argentina, nacida en Bolivia, autora de libros, pensadora, mujer de principios, que jerarquiza este día tan especial.
Y los saludo especialmente a ustedes, los protagonistas en este día, nuestros queridos y queridas alumnas de la Universidad Siglo XXI, nuestros homenajeados. Bienvenidos desde cada rincón de nuestro hermoso país. Somos muy felices como comunidad con y a través de ustedes en este día que es sin duda único. Posiblemente imaginaron estar hoy en Córdoba en un acto de graduación con el que fantasearon muchas veces. Las circunstancias son diferentes, pero no por eso menos significativas, emotivas, relevantes para cada uno de ustedes, para sus familias y para nosotros también. Déjenme decirles que el presente no es el mismo para todos y que hay muchos futuros posibles, no hay uno predeterminado. Por eso es tan difícil predecir el mundo de nuestros hijos y nuestros nietos y muchas veces hemos fracasado haciéndolo. El mundo en el que vivimos cada uno por momentos nos desconcierta, por momentos nos alienta, pero sin duda todo el tiempo nos desafía, nos empuja, nos provoca. Posiblemente nos precipita a encontrar nuestra mejor versión de nosotros mismos como personas, como seres humanos y como profesionales una y otra vez. Los presentes de cada uno de ustedes se presentan en un mundo absolutamente inédito. Estamos viviendo unas circunstancias únicas en la historia de la humanidad. Los líderes del mundo fingen estar al mando y fallan en sus caminos y sus decisiones. La ciencia busca respuestas que aún no encuentra y toda la humanidad la está mirando en esta pandemia. Los mercados tiemblan frente a un cambio de era económica. Los sistemas educativos entran en crisis y las circunstancias sanitarias profundizan las inequidades y cuestionan todas las previsiones y las estructuras a lo largo del planeta. El momento no es ideal, seamos sinceros. Hoy son más evidentes las desigualdades y los fracasos de los sistemas que nos trajeron hasta acá. En este contexto, mis queridos y queridas graduadas, déjenme decirles que si el mundo va a mejorar, va a depender de cada uno de ustedes, de nosotros, encontrar el camino en un espacio en el cual los mejores preparados tienen una oportunidad y una responsabilidad única. Uno de cada 15 habitantes de nuestro país, de la Argentina, estudian en la universidad y saben, se gradúa solo el 30% de ese porcentaje que ingresa en tiempo y forma. Podríamos decir que estén hoy aquí presenciando esta ceremonia es un milagro o un acto de magia, pero eso sería simplificar muy injustamente la realidad. Que estén hoy aquí es mérito de cada uno de ustedes, es decisión personal, es dedicación, es coraje, horas de frustración, alegrías, aprendizajes, conquistas y ambición por ser mejores, ambición por evolucionar. Vocación de cada uno por perseguir sus propósitos, sortear dificultades y adaptarse a un sistema buscando un sueño, llegar a esa meta, la de ser profesionales. En definitiva, es la síntesis de un salto de protagonismo que muchos de ustedes decidieron dar hace algunos años cuando empezaron a estudiar. Que estén hoy aquí también es una conquista de la sociedad, es de todos nosotros. Las decenas de voluntades que los hemos acompañado para lograr este objetivo, personas que creyeron en ustedes, los alentaron de diferentes modos. Podríamos decir entonces que este es un momento de una conquista colectiva. Lo sabemos, queridos, son pocos, muy pocos, los logros individuales en esta vida y mucho más perdurables y de impacto los logros colectivos, los que hacemos con otros. Después de este salto de protagonismo que se animaron a dar buscando ser profesionales, es importante que no dejen que sus miedos en ninguna circunstancia arrollen sus deseos más profundos. Que las barreras que enfrenten siempre sean externas, no propias, no internas. Quiero hacerles el día de hoy tres pedidos en nombre de toda la comunidad a la que represento, de sus docentes, de sus familias, de las personas que creemos en ustedes. Mi primer pedido es tengan resiliencia y apertura para aprender. Volver a empezar no tiene buena prensa, pero es maravilloso y es real, es parte de la vida.
sabemos que vale más fracasar para buscar el triunfo que quedarse estático frente a los desafíos. Sean fuertes y sigan luchando por sus sueños y convicciones, mirando con ambición el presente, creyendo en sus competencias, sabiendo que están llamados a transformar sus comunidades, sus instituciones, sus entornos. Aprovechen las dificultades y los aprendizajes para fortalecerse en sus vidas. Mi segundo pedido, sean la clase de líderes que ustedes mismos seguirían. Apasionados, coherentes, emprendedores, con capacidad de escucha y humildad para transformarse. Sean capaces de arriesgarse y de pensar en grande, dignos, que no se dejen corromper en sus valores y creencias, pero como el bambú, con la suficiente flexibilidad para adaptarse de manera permanente una y otra vez. Por último, vivan la profesión comprometidos con su prójimo, comprometidos con la sociedad. No sean tibios e indiferentes. Un egresado del siglo XXI no es tibio e indiferente. Tengan valor para enfrentar el narcotráfico, la guerra, la corrupción, la injusticia, las desigualdades. Respondan a sus entornos a la altura de sus valores éticos y tengan conciencia social, sean comprometidos. No es momento para tibiezas. El mundo tiene hoy un real sentido de urgencia. Promuevan el diálogo, ejerciten convivir en la diferencia, en la diversidad nacen las mejores historias y las más grandes ideas. Sean inclusivos de mente y ayuden a delinear un mundo mucho más sustentable que el que hemos sido capaces de construir hasta acá. Tenemos tanto para ganar en un mundo más cercano y sin distancias. Es importante que no veamos el mundo con desconfianza, sino como una real y auténtica oportunidad. Nuestro país, la Argentina, no podrá aislarse de los cambios globales. Es importante ir al encuentro de la transformación y construir un lugar digno para la Argentina en el globo. Queridos y queridas egresadas, en la Universidad Siglo XXI nos motiva la idea de ayudar a las personas a vivir con plenitud, acercándoles una educación pertinente, positiva, productiva, de impacto, porque estamos convencidos que no hay mayor dependencia que la ignorancia y que la manera más efectiva de luchar por la libertad es educando. Hace 25 años se fundó esta universidad con un sueño, un campus, la educación mediada por la tecnología, la mirada puesta en un mundo global para poder aportar a la democratización de la educación superior en Argentina. Hoy, somos la universidad privada más elegida de la Argentina, con más de 65.000 alumnos y 43.000 egresados a los que ustedes se unen hoy. Es de nuestro profundo interés que su paso por la Siglo XXI los haya preparado para un mundo que exige aptitudes humanas, pensamiento crítico y creatividad para desarrollarse como profesionales íntegros. Desde hoy, esta universidad es parte de sus identidades y será por siempre una referencia en sus vidas y su casa, aquella a donde uno siempre puede regresar buscando respuestas, mostrando logros, proponiendo nuevos caminos. Para terminar, déjenme regalarles una pequeña historia. Dice así: el bosque estaba en llamas y mientras todos los animales huían para salvar su pellejo, un picaflor recogía una y otra vez el agua del río para verterla sobre el fuego. ¿Es que acaso crees que con ese pico pequeño vas a apagar el incendio? Le dijo el rey del lugar, el león. Yo sé que no puedo solo, respondió el pequeño pájaro, pero estoy haciendo mi parte. Hagan su parte, mis queridos egresados. Ejerzan sus vidas con determinación, con seguridad y no dejen el camino desierto. Busquen con pasión su destino. Confiamos en ustedes. Muchas gracias. Sabemos que este momento no es uno más en la vida de una persona, sino que marca un antes y un después, un cierre y un comienzo al mismo tiempo. A continuación, en representación de la promoción de graduadas y graduados 2020 de la carrera de grado de esta ceremonia, escucharemos las palabras
de la graduada María Celeste Martínez, licenciada en Educación. Adelante, María. Señora rectora de la Universidad del Siglo XXI, magíster María Belén Mendé, autoridades presentes, colegas, familia, amigos y público en general. Nos encontramos hoy aquí con la satisfacción de haber culminado una etapa. Para muchos, la finalización del proceso académico, pero no del aprendizaje. Los problemas de educación hoy son vastos y complicados. La enseñanza y la preocupación por realizarla de la mejor manera es una constante en la historia, desde que el hombre es hombre y vive en la sociedad. Pero para los docentes de hoy, la enorme complejidad del mundo actual, el ritmo de cambio que experimentan las sociedades, la globalización y la diversidad de información disponible y necesaria es el gran reto. Se viven vertiginosos cambios, donde la transición entre formas y modos de enseñar y aprender están produciendo complejas transformaciones. El escenario mundial impacta sobre nuestras prácticas docentes, imponiendo nuevos desafíos. La configuración actual de ese escenario desafiante requiere que estemos preparados para ofrecer a nuestros estudiantes nuevas propuestas de educación, donde la teoría y la práctica se conjuguen para revalorizar el conocimiento. Estudiar la enseñanza, pensar y analizar sus formas, resulta vital en nuestro quehacer cotidiano. Y aquí es donde la universidad apuesta a la creación de una carrera, nos convoca y habilita en este espacio de formación a focalizar nuestra profesionalización, a seguir apostando a la capacitación continua. Nos ayudó a asumir estos desafíos con herramientas claves que todos los docentes del siglo XXI necesitamos utilizar e incorporar, las TICs. Innovando desde la pedagogía y las nuevas didácticas en todos los niveles educativos, pensando el aprendizaje desde la experiencia, la colaboración y el trabajo con otros, con nuevos recursos y fundamentalmente en un entorno atravesado por las nuevas tecnologías. Ser egresados y flamantes licenciados en educación de la Universidad del Siglo XXI nos abrirá no solo nuevas oportunidades laborales, sino también nos permitirá ampliar y mejorar nuestro perfil docente, adaptándonos a las nuevas demandas del entorno, utilizando herramientas innovadoras y rompiendo con los antiguos paradigmas en los cuales la mayoría de nosotros fuimos formados. De más está decirle a ustedes, colegas, docentes comprometidos con su labor, que somos el capital fundamental para la educación en los tiempos que corren. Hoy nuestros niños y jóvenes son el futuro. Seamos agentes de cambio y trabajemos por ello. Para finalizar, quiero felicitarlos por el enorme esfuerzo y dedicación que conlleva haber obtenido su graduación. A nuestras familias, por el acompañamiento, porque siempre fueron nuestro apoyo en los vaivenes emocionales de la etapa universitaria. Queridos licenciados, les deseo un futuro pleno y lleno de oportunidades y nuevos desafíos. Muchas gracias. Ahora sí, es momento de dar inicio a la entrega de diplomas de esta ceremonia. Para ello invitamos a la directora de la Licenciatura en Educación, licenciada Eugenia Scocco, a compartir unas palabras con ustedes y presentar a los graduados y graduadas de este acto. Adelante, Eugenia. Estimados graduadas y graduados, es un honor para mí, como directora de la carrera, acompañarlos en este día tan memorable para ustedes y para toda la comunidad de la Universidad Siglo XXI. Hoy, luego de mucho esfuerzo y dedicación, se convierten en profesionales. Y esto es todo mérito de ustedes. Es un día de celebración, de sentirse orgullosas y orgullosos del camino recorrido, de compartir el momento con todos los que los acompañaron y apoyaron. Todo el esfuerzo se ve recompensado, como tantas veces lo conversamos. Vale la pena. Les propongo que se regalen este momento para tomar conciencia de este gran logro tan trascendente para sus vidas. Ahora es momento de hablar del futuro, de todo lo que se nos presenta como una oportunidad.
hoy reciben sus diplomas en un contexto que representa un desafío más que nunca. Los que trabajamos en educación, ustedes lo saben, un mundo más que nunca nuevo y complejo está frente a nosotros, pero ello no implica que debamos detenernos. Justamente, ahora es el momento de reconocernos como personas que logran todo lo que se proponen y que pueden aplicar sus competencias y conocimientos para crecer y ayudar a otros. Son parte de una comunidad de emprendedores que trabajan juntos para mejorar y transformar la realidad. Hoy comienza una búsqueda, se presenta frente a ustedes la posibilidad de expandirse, identificar nuevas oportunidades y también de crearlas. Se constituyen como profesionales por mérito propio y sin dudas por el apoyo y confianza de sus familiares que, como nosotros, siempre creyeron en ustedes. Ser egresadas y egresados universitarios implica también nuevas responsabilidades. Significa que deben tener mayor conciencia social en sus acciones, promover el respeto por las demás personas y recordar que la titulación que asumen cada una de ustedes también habla de toda la comunidad siglo XXI y, por tanto, de los más de 43.000 egresados y egresadas que hoy se encuentran en todas partes del mundo ejerciendo su profesión. Hoy, como graduados 21, se convierten en las y los líderes que el mundo requiere y necesita para avanzar ante tanta incertidumbre, con propuestas, conocimientos y convicciones de nuevas metas y propósitos a lograr. Fue un verdadero honor para todo el cuerpo académico de esta Casa de Altos Estudios, para toda la comunidad siglo XXI, personalmente como directora y en nombre de todo el cuerpo, el equipo docente que los acompañó en este trayecto, realmente fue hermoso poder estar junto a ustedes en este proceso de aprendizaje. Todos juntos celebramos hoy el logro de cada una y cada una de ustedes. Los abrazo. Para continuar, daremos lugar a una entrega simbólica de sus diplomas, destacando a cada graduado y a cada graduada de esta ceremonia. Felicitaciones. Éxitos. Adelante.
Thank you.
manera, llegamos al final, agradeciendo la presencia de todos ustedes en esta jornada de profundas emociones. Como dice la canción de nuestra casa, somos una historia con miles de historias. Somos el futuro que hay que inventar. Somos todos juntos universidad. Y así, escuchando nuestra canción en nombre de toda la comunidad Siglo XXI, felicitaciones. Son ustedes una nueva promoción de graduados de la Universidad Siglo XXI. Los invitamos a ponerse de pie, cada uno desde su casa con la cámara encendida y a saludar a todos sus seres queridos que los están acompañando en este momento tan especial. Gracias por acompañarnos. Somos esas ganas de ser los mejores. Somos la excelencia que lo va a lograr. Somos la esperanza de nuestros mayores. Somos esa vida que esperando está. Somos el orgullo del conocimiento. Lord.